This meeting is being recorded. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo está? Increíble, fantástico. Así estamos, increíble, fantástico. Buenas noches. Buenas noches, damas y caballeros aquí presentes. Bueno, vamos a arrancar ya con la clase. Vamos a dar un repaso de lo que hemos estado viendo, así en manera general, ¿verdad? Para recordar algunas cosas y ya entramos ya de lleno en sí ya a la creación de la campaña. Esta semana es lo que vamos a estar viendo. Ya en sí la creación de la campaña. En este caso, pues la plataforma que se ha... el programa trae es Facebook, ¿verdad? Entonces ahí vamos a enfrascarnos. Vamos a ver. Aquí estamos. Vale, vamos a ver. Vamos a ir rapidito del inicio, ¿verdad? Bueno, vimos lo que es el origen del marketing, que es el marketing. Enfoques del marketing, también vimos las 4P, ¿verdad? Perdón, estos no son las 4P, son el marketing holístico 360, las etapas del marketing, hoy sí vimos las 4P, ¿verdad? Vimos estrategias de las 4P, ¿verdad? Producto, precio, ¿verdad? Plaza, promoción, vimos después lo que era, lo que es el ¿cómo se llama? Los criterios para segmentar, ¿verdad? Segmentar. Vimos también estrategias. Vimos también lo que es posicionamiento, ¿verdad? Ah, la guerra del marketing, vimos también. La guerra del marketing, diferentes estrategias que se pueden utilizar. Estamos viendo todo un recorrido por todo lo que hemos visto, ¿verdad? Ya la última semana. Hablamos del Océano Azul y las diferentes, hablamos sobre el posicionamiento, el branding, ¿okay? Estrategias de posicionamiento, ¿sí? Estrategias basadas en precio, aparte de la logística también. Vimos que es el marketing, diferencia entre marketing convencional y marketing digital. Vimos el consumidor digital también, las 4C del marketing digital, que son estas, consumidor, costo, conveniencia y comunicación. Vimos también las plataformas o herramientas, estas son algunas, hay un montón más. De ahí vimos, quiero ver marketing tradicional versus marketing digital, las ventajas, herramientas digitales, redes sociales. Y vimos canales para vender, ¿verdad? Posicionamiento orgánico, patrocinado, redes sociales, video, marketing directo. Vimos lo que son SEO, SEO avanzado, SEO básico y SEO avanzado. Email marketing también, vimos email marketing. Vimos herramientas de email marketing, vimos también la parte de la analítica web. Y vimos cómo crear una marca, hicimos un ejercicio. Y nos profundizamos un poquito más en los tipos de estrategias de posicionamiento. ¿Sí? Esto no lo vimos, no nos alcanzó a verlo, pero ahí les quedó la lámina. ¿Verdad? Lo que es el brand equity, aunque lo expliqué qué era. Pero ahí está lo que es el brand equity, ¿verdad? Vimos también esto, la escala de valor. El marketing estratégico, ¿verdad? Una metodología. Una competencia, estrategias de campaña en Facebook, los diferentes tipos de estrategias que nosotros vimos. Vimos lead magnet, pasos para crear buyer persona. Hicimos un ejercicio para crear el buyer persona. Vimos también lo que es el inbound marketing, el embudo. ¿Sí? Los errores. Vimos ejemplos. Y aquí nos quedamos. Y hoy vamos a ver, el tema es campaña de inbound marketing. Es decir, ya... nos vamos a tirar, como dicen, al agua pato, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos? Vamos bien, entonces.
Bueno, vamos a ver, arrancando. Primero, que tenemos las dos caras de la moneda, ¿verdad? Los dos grandes, los dos gigantes de la publicidad digital, que sería Facebook y Google. Y son los dos extremos también de la publicidad digital. ¿Por qué razón? Pues no. Facebook es un marketing de interrupción porque nos interrumpe. Es decir, nosotros estamos disfrutando de todo el chambre de toda la gente en la red social y de repente, ¡ra!, un anuncio, ¿verdad? Entonces es un marketing de interrupción. Y luego está Google, que es marketing de intención, ¿sí? Es decir, la gente busca algo en Google con la intención de encontrar algo. Entonces son las dos caras de la moneda, los dos polos opuestos. Y los dos funcionan, claro que sí. Y aquí tenemos básicamente lo que hablamos ya la semana pasada, lo que es el embudo de conversión o el embudo de ventas o el embudo para crear una campaña marketing digital. En la parte de la conciencia o el awareness es cuando la gente se da cuenta de que existe el producto y el servicio, porque no sabían que existía, pero de repente se dieron cuenta, ¿sí? Entonces, en el caso de Facebook, lo que hace es a la gente que le dio clic al anuncio o que se le quedó mirando cierto tiempo al anuncio, los captura, ¿sí? Captura esos datos para luego que hacer lo que se le conoce una campaña de retargeting, ¿sí? A esa gente que se le quedó viendo, o sea, que usted, si usted pasa de largo la publicidad, no lo categoriza, pero si se detuvo a verla, ahí estuvo, que ya lo captaron. ¿Qué significa? Que en una próxima campaña de retargeting, o le muestran el mismo anuncio, o le muestran algún otro diferente, dependiendo cómo haya sido diseñada la campaña de la persona que la hizo. Así funciona, pero básicamente en Google funciona así. Está la campaña principal. ¿Por qué se le llama campaña principal? Bueno, porque es como cuando uno va de pesca, ¿verdad? Pero no con una caña de pescar, sino con una gran red. Cuando uno tiene la red, uno cacha de todo, ¿verdad? Pero de repente hay algunos que dicen, mire, sepárenme solo los camarones, ¿verdad? Entonces uno va separando los camarones. Ah, pues eso es lo mismo. Cuando hay una campaña, casi todo el presupuesto se gasta aquí, en la primera parte, la principal. ¿Por qué? Porque es donde vamos a tirar al mar ¿cómo se llama? La red, para ver qué es lo que captamos, qué es lo que agarramos. ¿Sí? Ahora bien, hay una cosa bien interesante que en Google no se hace así. En Google básicamente solo se hace aquí, en una campaña de consideración y decisión. ¿Por qué razón? Porque los que buscan en Google ya buscan con una intención. ¿Sí? Entonces, por esa razón, quizás esta parte de acá, del awareness, se quita. O sea, no es muy necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque ya la gente busca realmente aquello que quiere comprar. Aquello, por ejemplo, usted tiene hambre y dice, ok, yo quiero ver qué pupuserías hay por acá, ¿verdad? Entonces dice, pupusas a tales horas. A tales horas. Pupusas en San Salvador. Y ahí le va a aparecer el gran listado en Google, ¿sí? Es lo que va, siempre y cuando estén pagando, pues, publicidad, ¿verdad? Aunque no estén pagando, también puede ser con técnica de SEO. ¿Ok? Entonces, básicamente, así es. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo de un embudo de venta ya en sí en la práctica. O sea, esto es en la teoría y esto ya es en la práctica. Que, por cierto, tenemos más embudos por aquí. Voy a mostrar otro poco. La vez pasada estuve mostrando algunos. Voy a mostrar otros para que los podamos ver. Están bien interesantes. Perfecto. Este es un ejemplo del funnel mínimo viable. ¿Por qué funnel mínimo viable? O sea, es lo menos que uno puede hacer, ¿verdad? De repente no hay mucho presupuesto, uno hace un anuncio en Facebook que lo tira una oferta irresistible al lead magnet. Y esto a su vez tiene dos opciones. O completa el formulario o puede hablar por WhatsApp. ¿Para qué? Para agendar en este caso una asesoría gratuita. Porque este es el ejemplo, ¿verdad? De una asesoría. Están vendiendo algún servicio, seguros, algo así.
Entonces, o completa el formulario y, bueno, para la página de Gracia. Pero entonces, una vez que lo completa, como ya entró a la base de datos, empieza la secuencia de correos electrónicos. ¿Para qué? Para agendar la visita. Agendar la visita. ¿Ok? Este es el funnel mínimo viable, que es lo menos que se tendría que hacer. ¿Sí? ¿Lo quieren hacer todavía más mínimo viable? Entonces le quitamos la secuencia de correos. ¿Sí? Entonces lo dejamos acá. Y lo que podemos hacer en vez de secuencia de correos es una campaña de retargeting. Es decir, que si la gente entró aquí, aquí lo capturamos y de aquí sacamos la información para hacer retargeting. ¿Sí? Si no quiere hacer la secuencia de correos. O se pueden hacer las dos cosas, la secuencia de correos o el retargeting. Vamos a ver. Este es otro funnel. Un poquito más completo. ¿Sí? Un poquito más completo. Pero esto es para un... ¿Cómo se llama? E-commerce. Para un e-commerce. Está el anuncio en Facebook. Lo manda a la landing page, o sea, o una, ¿cómo se llama? Una carta de venta, ¿sí? Así se llamaría. De repente viene la carta de ventas, ¿sí? Le da clic, empieza a ver los contenidos, contenido 1, contenido 2, contenido 3. Ah, aquí está la carta de ventas, perdón. Así que por lo general la carta de ventas está acá. Este es un poquito diferente, este funnel. Pero bueno, está bien. Esto de acá se ha creado, ¿por qué razón? Para generar confianza. Esto de aquí se creó para generar confianza. Siempre por lo general se coloca una oferta irresistible o un buen lead magnet. Y cuando uno hace un funnel para un... ¿cómo se llama? Para un e-commerce, por lo general... se pone el producto que más se vende, ¿sí? Ojo con eso, no vayan a caer en el error de que de repente dice, mire, no, alguien le puede decir, mire, fíjese que este producto no lo estoy moviendo, ayúdame a venderlo. Sí le puedo ayudar a venderlo, claro que sí, pero primero tiene que empezar con el producto que más se vende. ¿Por qué razón? Porque así jalamos tráfico, ¿ok? Y luego en medio de este proceso yo le puedo ofrecer aquel producto que casi no se vende, ¿sí? Esa es la estrategia para los e-commerce. Todavía no me ha pasado lista, Angélica, ya vamos a pasar. Entonces, este funnel está creado, pues de simple vista, dice contenido 1, 2, 3, ¿para qué? Para generar confianza. Sí, para generar confianza. Este funnel fue creado para eso. Y también, aparte de los contenidos, va a secuencia de correo electrónico, es decir que, una vez llenó la landing page, llenó los datos, se captura, acá, y cada correo electrónico lo lleva a un contenido diferente para crear confianza. Y al final la carta de ventas, donde también hay secuencia de correos, lo llevan al checkout y por último, pues el pago exitoso. Esta es una forma de hacerlo. Vamos a ver otra. Este es otro ejemplo del funnel mínimo viable. Es casi igual que el anterior, ¿verdad? Lo único que aquí no va para WhatsApp. No va para WhatsApp, sino que simplemente va todo en automático. Aquí viene, tanto de Google como de Facebook, la página de captura, completa el formulario, entra el CRM, este es el símbolo de Active Campaign, este es otro CRM, que no vimos, pero es igual que ¿cómo se llama? MailChimp, igual que el otro, ¿cómo se llama? Que estamos viendo el HubSpot, lo mismo es casi. Y aquí una vez que entra, ya está agendado la secuencia de correo, ¿verdad? ¿Y para qué sirve? Para provocar la llamada de venta. ¿Sí? Para eso funciona. A ver, este es otro. Siempre ejemplo de funnel mínimo viable. Ok, aquí están los ads. El tráfico viene de acá. Lo mismo. Página de información, página de gracias. Si convierte igual secuencia de correos, si no, pues. La idea de aquí es que aquí le llame al representante de ventas. Aquí hay un pequeño funnelito, que este sería un funnel de ventas. Pero este no lo hacemos nosotros, este lo hace el vendedor. Es decir, a quien cae la llamada. ¿Ok? Eso, aquí es una diferencia, ¿verdad? Que está diseñada esta campaña para que el vendedor termine la venta. ¿Sí? Termine la venta. En cambio, estas de acá
por ejemplo, esta. Esta también, solo que aquí quizás, vamos a ver la otra. Esta. Hay una diferencia, por ejemplo, aquí está WhatsApp y en el anterior no está. A ver aquí, aquí no está WhatsApp. Aquí la idea es hacer una llamada, pero no sería llamada a llamada, sino que es por Zoom. Posiblemente sea una asesoría. Aquí no necesariamente. Aquí es un vendedor directamente. Aquí puede ser algún producto. ¿Sí? Porque también se puede hacer un funnel mínimo viable para un producto. Y que el vendedor termine de cerrar la venta. ¿Sí? También se puede hacer eso. Hoy sí vamos a pasar lista. Veamos. Ya vamos a empezar a crear ya la campaña. Aquí está el lunes 4. Perfecto. Angélica. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, presente. Presente. Muy bien, vamos a ver. Blanca. Presente, mucho gusto. Igualmente. Carlos. Buenas noches, presente. Desde Damaris. ¿Cómo está Damaris? Bueno. Eric. Presente. Eva, Sofía. Presente. Glenda. ¿Dónde está Glenda? Ivette. Presente. Jaime. Presente. Muy bien. Jennifer. Presente. Okay. A ver. Julia. ¿Está Julia? Buenas noches, presente. Buenas noches. Karen. Presente. Ok. Catherine. Catherine. Ok. María José. Buenas noches, presente. Buenas noches, Marisela. ¿Cómo está Marisela? Presente. Ok, Miriam. Buenas noches, presente. Buenas noches, Misael. Buenas noches, aquí presente. Perfecto, Paola. Hola, Paola. Buenas noches, presente. Buenas noches, Reina. No está Reina. Presente. Aquí estoy. Estaba escondiendo por ahí. Rocío. Buenas noches, presente. Buenas noches. Rodrigo Alejandro. Buenas noches, presente. Buenas noches, Rodrigo Anthony. Presente, buenas noches. Buenas noches, Rosana, Marina. Buenas noches, presente. Buenas noches, Samuel. Buenas noches, presente. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, presente. Buenas noches, Wendy. Presente. Perfecto, y Zulma. Presente. Excelente. Bueno. Vamos a ver, sigamos entonces. ¿Dónde estábamos? A ver. Aquí estamos, vámonos a la presentación.
Ok. Ahí está ya. Bueno, este también es un ejemplo del funnel mínimo viable, ¿verdad? Parecido a lo que hemos estado viendo. Ahora bien, partes de la construcción del funnel. Primero, creación de la estrategia, ¿verdad? Ya hablamos sobre la segmentación, a qué tipo de mercado vamos, ya hablamos sobre el producto, ya hablamos sobre el branding, sobre el posicionamiento del producto, ¿verdad? Ya hablamos estrategias de precio, plaza, producto y promoción, ya hablamos estrategias de posicionamiento, ¿qué más hemos hablado? Bueno, ya tenemos todo ese background, ¿verdad? Ya nosotros ya dijimos, ok, ya sabemos cuál es nuestro segmento de mercado, a quién va a ir dirigido, tenemos este producto o servicio, entonces armamos la campaña. Va. Entonces, ya teniendo todo ese background, venimos y elegimos la red social. En este caso, por el programa, vamos a elegir Facebook. De todos modos, es la red social más utilizada para hacer anuncios, ¿verdad? Entonces, una vez se elige la red social, elegimos el lead magnet o la oferta irresistible, ¿sí? Porque, bueno, dentro de los lead magnets que vimos, había una oferta irresistible. Una vez eso, venimos nosotros y vamos a la creación del copy, copyright. Ahí me equivoqué, le falta la W. Espera, vamos a corregir. Copyright con W. Ahí está. Copyright, que es decir, escritura, ¿verdad? Copyright, ahí está, escribir. Vaya, entonces, ahí vamos con los 5 pilares de la creación de un copyright. ¿Cuáles son? El problema, la solución, el beneficio, utilidad y la acción. De ahí vamos, la creación de los ads, a crear los anuncios, y luego vamos a crear lo que es la landing page. Y ahí la parte de la landing page son pues el formulario, las llamadas, es decir, que da la opción que puedan llamar directamente, o mensajes, ¿verdad? Beneficios y prueba social. No lleva W, dice. Copyright con R es este derecho de autor. Pero copyright con W es ¿cómo se llama? Escribir, ¿verdad? Por eso que se le llama copy, pero ya vamos a investigar. Ya me entró en duda, pero si no me equivoco, así es, ¿verdad? Si no me equivoco, así es. Es con W porque es para escribir, no es un derecho de autor. Yo al principio sí creía. A ver. Copywriting, ahí está. Exacto, va con W, lo acabamos de googlear. Copyright. Lo que pasa es que está mal escrito, eso sí. Por eso la confusión. Vamos a ver. Así está. Ahí está. Right. No me equivoco, se tiene que hacer. Bueno, o si no, lo dejamos como normalmente se le dice en el medio, como el copy. Y lo dejamos para no tener mayor confusión. Copy. Y ya sabemos que es la escritura persuasiva. ¿Ok? Escritura persuasiva. Sí, ¿verdad? Copywriter. Ahí está, cabal. Carlos Enrique, sí, cabal. No, es que copyright sin la W es derecho de autor. De repente alguien hizo un autor y da un copyright. Eso es derecho de autor, así como lo acaba de escribir Rodrigo, pero sin la W. Y el copyright con W, así como le escribió Carlos, ahí sí, es lo que estamos hablando. Es la escritura persuasiva, copywriter, o copyright, ¿verdad? Pero dejémoslo mejor en copy, por aquello de la confusión de los idiomas. Y así se llama también en este medio, en la jerga, decimos copy, que ya saben que estamos hablando del copyright. Vaya, una vez aclarado eso, pues nos vamos a lo que es la construcción de los ads, de ahí vamos a lo que es a la landing page,
Y la landing page por lo general lleva lo que es el formulario, las llamadas, es decir, la opción para llamadas o mensajes, beneficios del producto o servicio y la prueba social. ¿Sí? Ahora bien, todo esto es, esto de acá, de la landing page, es, ¿cómo se llama? Lo ideal. ¿Sí? Lo ideal. Pero de repente, por ejemplo, usted está haciendo una landing page en otro país, probablemente mejor no le pone mensajes. Tal vez solo se queda formulario y llamada, beneficio y prueba social. O de repente es muy nuevo el producto o servicio, no hay prueba social. Es decir, no hay gente que diga, mire, el producto es muy bueno y grabar un video y subirlo. Entonces, quizás ni modo, ¿verdad? Nos vamos a tener nada más que quedar con el formulario, llamadas y beneficios. Hasta ahí nomás. ¿Por qué no hay prueba social? Okay, también landing demasiado grandes o demasiado extensas tienden a perder un poco al consumidor, al cliente. Porque comienza a leer todo, se aburre y al final no llena nada, ¿verdad? Entonces no se trata de eso, se trata de que complete el formulario o haga la llamada, ¿sí? De ahí vamos con la configuración de objetivos de la campaña que Facebook ahora los ha reducido, ¿verdad? Antes habían un montón, pero los ha clasificado entre grandes. Solo déjenme revisar un asunto. Y Facebook los ha reducido bastante. Vamos a ver acá, a la sección de Facebook. Quiero que veamos. Y aquí, dentro de los tres grandes objetivos, pues ha puesto subobjetivos. ¿Sí? Ha puesto reconocimiento, consideración y conversión. ¿Ok? No sé si lo logran ver. Vale, y aquí tenemos el objetivo de reconocimiento. Hay dos subobjetivos, que sería reconocimiento de marca y alcance. El reconocimiento de marca es para aumentar el reconocimiento de la empresa, marca o servicio, es decir, para posicionar la empresa. O para que se dé a conocer. Esta puede ser la campaña de awareness, o es decir, reconocimiento, ¿verdad? Alcance, mostrar el anuncio al máximo número posible de miembros de mi audiencia. Es solo para que la gente me reconozca. De ahí viene la consideración. Es decir, y aquí tenemos varios subobjetivos. Lo que es el tráfico, interacción, descarga de alguna aplicación, reproducción de videos, generación de clientes potenciales, mensajes. Y por último está la conversión. ¿Sí? Conversiones en sí mismo, es decir, animar a las personas que realicen acciones concretas en el sitio web de la empresa, por ejemplo, añadir artículos al carrito, descargar aplicación, llamar al negocio, registrar sitio, etc. Ventas del catálogo y tráfico de negocio. Ahora bien, hay aquí algo bien interesante. Hay algunas que se parecen, pero no son igual. Por ejemplo, tráfico de negocio. Pero también resulta que aquí arriba me pone lo mismo, ¿verdad? ¿Ve? Aquí está lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vale, les explico. Aunque puedan haber subobjetivos similares, no son lo mismo. ¿Por qué razón? Porque Facebook clasifica en tres grandes grupos toda su audiencia, ¿sí? Toda su audiencia. Obviamente dependiendo del producto y servicio, ¿no? Es decir, hay gente que está en la parte de reconocimiento, es decir, que no conoce nada de eso. Ni de nosotros ni de la competencia, ¿sí? Ni de nosotros ni de la competencia. Entonces, y está la otra, que gente que ya vio algún tipo de anuncio, ya sea nuestro o de mi competencia. Entonces, lo clasifica en consideración, ¿sí? Y vienen los otros, los que ya vieron, ya se metieron a las páginas de la competencia, a mi página y todo, entonces ya los clasifica como conversión, es decir, que el cliente o prospecto ya tiene más interés en agarrar el servicio, ¿sí? En agarrar el servicio. Por lo general, las campañas de marketing digital nos vamos aquí, a este punto, conversión. Ese es el objetivo. Es decir, que la gente me llene el formulario, que la gente
esté dispuesta a comprar, ¿sí? Aquí es cuando la gente ya conoció, ya vio, ya investigó y está más o menos dispuesta a comprar. Entonces, así es que clasifica toda su audiencia Facebook en relación a los productos y servicios, ¿sí? En reconocimiento, consideración y conversión. Por ejemplo, aquí, en esta parte de acá, o digámoslo acá, donde dice tráfico, de repente, aquí de repente Facebook dice, ok, puedo mostrarle a la mayor cantidad de personas que esté acá, en la parte de reconocimiento, poderla pasar a consideración. Y luego, a conversión. ¿Ok? Esto lo clasifica Facebook como con las acciones que hacen los consumidores con las campañas que nosotros hacemos. Es decir, nosotros tiramos la campaña y Facebook observa qué es lo que hace la gente. Observa. Si se detuvieron o no se detuvieron. ¿Cuántos segundos se detuvieron? ¿Cuántos segundos del video lo vieron? Si lo vieron o no lo vieron. ¿Sí? Si de repente le pusieron ahí, presionaron un botón y decir, no quiero que me muestre más esto, ¿verdad? Todo eso lo ve el Facebook, todo eso. ¿Ok? Y así es que clasifica a su audiencia. Vamos a ver. Ahora bien, regresamos a la diapositiva. ¿Alguna pregunta? Bueno, y después de la configuración de los objetivos, vamos a la implementación de la campaña. Así que, señores, arrancamos. Primero vamos a empezar con, bueno, red social, ya sabemos cuál va a ser, el lead magnet. Pero para eso necesito un producto, ¿se acuerdan? Necesito saber qué producto o servicio nosotros vamos a promocionar. Así que, de los que hicimos la vez pasada, ¿qué producto quisiera o servicio quisiera? A ver. El champú de bebé. El champú de bebé. Ok. Champú de bebé. ¿Tendrán por ahí, hicieron foto o algo así de los productos, sí o no? Hola, hola. Si no tienen, no hay problema. Podemos inventar algo. Ajá. No hay. ¿Cómo se llama el champú? ¿La marca del champú? Hola. Creo que ella dio productos solo por al azar, me imagino, no sé. Ajá. ¿Cómo decía que se llamaba el champú? Hilton. Bueno, si no, arrancamos con otro producto, ¿verdad? El de la pastelería, Emma. El de la pastelería, ¿verdad? Sí. Es cierto, va. Vamos a ver, con pastelería. Entonces, si tienen alguna foto por ahí disponible, me la pueden mandar al WhatsApp. De logo o algo así. Si no, no hay problema. Aquí inventamos algo. ¿Tienen algo disponible, sí o no? El logo voy a mandar. El logo, vale, perfecto. Sí, ahorita lo voy a mandar. El WhatsApp acá. Solo estoy esperando que me cargue el programa. Deme un segundito. No hay problema, no hay problema. Esperamos. ¿Me quiere cargar este WhatsApp? Vamos a ver. Voy a apagar la cámara un ratito.
Ahí está. Ok, estamos ya. Hace unos días, bueno, moví los archivos y tengo un pequeño problema para abrirlo. No sé si uno de los compañeros me puede apoyar ahí con los que trabajé el proyecto. Aunque sea una foto de la pantalla, algo así. Porque acuérdense que solamente es la práctica, ¿verdad? Ya las horas de las horas, pues sí. Tienen que hacerlo bien, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, podemos hacer una cosa, ir avanzando, porque esa parte del anuncio va después, ¿verdad? Vaya, vamos a empezar con el lead magnet. ¿Cuál podría ser el lead magnet de la pastelería? Vamos a colocar acá los lead magnets de la vez pasada. A ver. Miriam, levantó la mano, díganos. Sí, buenas noches, licenciado. Solo quería saber cuánto tiempo estas charlas van a estar ahí en la plataforma o es sin caducan. Es una muy buena. Me refiero a las charlas que usted nos está dando, ¿caducan o tenemos acceso ilimitado a estas charlas? Fíjese que es una buena pregunta, la verdad que no sé. Es muy bueno, sería bueno preguntarlo. Tiene razón, mira. Vamos a preguntar. Ya que estamos aquí con el WhatsApp. Yo lo pregunté a Paola y me dijeron que eran que se iban a quedar ahí permanentes en la plataforma. Ah, ok. Pero no sé si lo van a cambiar al final. Ok. Bueno, muchas gracias. En YouTube están. Ahí están en YouTube. Bueno, ¿será que, pero no encuentro el link de, porque ahí en la plataforma sí sé, ahí lo puedo ver, ¿verdad? Pero sí. Allá en YouTube sí no tengo el link para verlo, sí. Sí, habría que preguntarle a Paola para que se lo mande. Bueno. Yo en el buscador puse inglés corporativo y ahí salen las carpetas, las listas de reproducciones. Ah, okay. Ah, muy bien. Bueno, gracias, compañero. Gracias, licenciado. Sí, también bueno. en el correo que nos mandaron el 14 de ¿cómo se llama? El día que iba a empezar el curso, ahí están los links. Es cierto, ahí está la lista de reproducción, tiene razón. En el correo inicial ahí aparece, la lista de reproducción de YouTube. Es cierto. Ahí está el link. Vale, vamos a ver, aquí tenemos los lead magnets. Y usted puede tener alguna cosa gratis o alguna oferta irresistible. Vamos a ver. Ok, Miriam. ¿Cuál podría ser, chicos, un buen lead magnet para la pastelería? Sí, podría ser un curso gratis para dar asesoría a quienes no puedan crear, digamos, una galletita o unos muffins, algo así. Un curso gratis. Si usted está vendiendo cursos para hacer pastelería o pastel o algún producto así, le podría funcionar un curso introductorio gratis, pero para vender en sí lo que es producto como pastelería, no sé si el curso gratis sería buena idea. Sí, no sería mejor ahí las pruebas. Gratis, okay. Prueba podría gratis. Ser, podría ser prueba gratis o cupón de descuento, por ahí dijeron, sí, podría ser. También las ofertas especiales. También ofertas especiales, prueba gratis o cupón de descuento, sí. Podría ser. Quizás yo me iría más por el cupón.
Por ahí me iría yo. Tal vez. ¿Por qué razón? Porque de repente estoy cumpliendo años. Yo quiero celebrar con un pastel. Me cae como anillo al dedo el cupón. Y así conozco la pastelería. Conozco la pastelería. Podría ser un servicio express, podría ser. Eso podría ser la oferta irresistible. Es decir, un servicio express con un descuento. ¿A qué me refiero con servicio express? Que se lo puedan dejar a su casa. ¿Descuento por reserva anticipada? Sí, también. Descuento por reserva anticipada. Entonces, vaya. ¿Cuál va a ser el lead magnet? Descuento. ¿Okay? Por el servicio express, se lo vamos a dejar a su casa. ¿Cuánto podría ser para un pastel de cumpleaños? Ese sería. Porque creería yo que es lo que más se mueve una pastelería en el sentido de producto así grande, ¿verdad? Donde yo le puedo dar un descuento y no hay problema que se lo vaya a dejar a la casa. ¿Sí? En cambio, si yo vendo otro tipo de pan, está, bueno, tal vez pan con pollo podría ser, ¿verdad? Si la pastelería hace pan con pollo. Porque hay pastelerías que hacen producto salado también, ¿verdad? No solamente producto dulce. Pero digamos que es un pastel. Un pastel de cumpleaños. Vale. Entonces ya tenemos el lead magnet, que sería el descuento por el servicio express. Lo vamos a dejar hasta su casa. Eso es bastante, bastante buena la oferta. Es decir, le doy un descuento, todavía se lo voy a dejar a la casa. Usted no se va a tener que mover. ¿Ok? Usted no se va a tener que mover. Ahora bien, vamos entonces con la creación del copy. Vamos con la creación del copy. Y para el copy tenemos un ejemplo bien interesante. Por ejemplo, este. Este es un ejemplo de un copy interesante. Primero va con el problema. ¿Quieres hacer crecer tu negocio? Sí, lo quiero hacer crecer. La solución. Suscríbete. Si te suscribes, te voy a ayudar. ¿Qué? Beneficio. Te enseñaré a desarrollar estrategias de éxito. Utilidad. A conseguir resultados reales. Y la acción está aquí. Apúntate. Este es un copy. Algo persuasivo. Entonces, nos vamos ahorita. Vamos a abrir Word. Y vamos a empezar a trabajar los copies. Pueden haber varios copies. De repente puedo sacar 5 copies distintos. De anuncios diferentes. En relación a copies, hay un montón de maneras de hacerlo. Híjole. Hay un montón de información y cómo poder hacerlo. Aquí tengo una plantilla sobre encabezados que puede ayudar bastante para generar copies. Vamos a ver. Aquí está. Para encabezados. ¿Por qué no necesitas tomar medidas desagradables para llegar al resultado deseado? ¿Por qué no necesitas levantar pesas todos los días para obtener un cuerpo delgado y tonificado? Vaya. Aquí ya es un buen encabezado para un copy. Vamos a ver otro. ¿Cómo alcanzar la meta posible en el próximo marco de tiempo muy corto sin lo que crees que necesitas alcanzarlo? Aquí está el ejemplo. ¿Cómo pagar su hipoteca en los próximos 5 años sin tener un segundo trabajo? Aquí está viendo el problema. Empieza con el problema. Otra puede ser número, señales críticas que indican que estás a punto de obtener un resultado no deseado y cómo evitarlo. 5 señales críticas que te indican que estás a punto de ser auditado por el gobierno y cómo puedes evitarlo para los empresarios. Otra, vamos a ver. La gran mentira de los expertos acerca de un tema que podría causarte daño. Por ejemplo, la gran mentira de la industria de pérdida de peso acerca de los carbohidratos que podrían causar daños serios, problemas de salud. ¿Sí? Alguien que esté interesado en esto, solo está encabezado desde el problema, pues le va a interesar, ¿verdad? Y eso se trata el copy. Copywriting. Tiene razón, así se escribe. Copywriting. Con W.
fórmula permanente, dice. Número 5. Número, errores que no sabes que estás cometiendo, que hace que te cueste recursos y resultados. Por ejemplo, 5 errores que no sabes que estás cometiendo y te cuestan miles de dólares de intereses cada año. ¿A quién no le gustaría saber cuáles son los 5 errores? ¿Y cuál es el? Esto es bien interesante, porque ¿cuál sería el lead magnet? La información. Porque me van a decir cuáles son los 5 errores. ¿Sí? La información. Ese es el lead magnet de este copy. Vamos a ver. Número de hábitos impactantes de público objetivo altamente exitoso. 3 hábitos impactantes de agentes inmobiliarios altamente exitosos. Tenemos otro acá. Y aquí hay un montón, ¿verdad? Aquí hay un montón. A ver, esto se los puedo pasar. Es más, ya se lo voy a pasar hasta que me olvide. A ver. Ahí está Emma. Excelente, gracias. Vamos a pasarlo. Está aquí encabezado. Vaya, chicos, ahí les va. Ahí les va el archivo. Ahí está ya. Y así podemos ir viendo los diferentes encabezados. Son 6 páginas de encabezados. ¿Sí? 101 recetas vegetarianas realizadas para un sabor delicioso y ayudarlo a perder peso. Esta de acá, acordémonos también, esta es una buena idea también. Acordémonos también de las tendencias. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos las tendencias? ¿Cuáles son las tendencias? La tendencia es ecología, calentamiento global, tala de árboles, todo eso. Otra tendencia es la salud, y es una tendencia a largo plazo, la salud, la libertad, ¿sí? La libertad en todo sentido, y también la libertad financiera. Aquí estamos hablando de la salud. ¿Sí? Estamos hablando de la salud. También podríamos irnos por ahí. Dice, para artículos personalizados, ¿cuál crees que sería? ¿A qué tipo de artículos personalizados se refiere? Ah, como por ejemplo tazas, camisas o cosas así, ¿verdad? ¿Algo así se refiere? Veamos. A eso, vaya. Primero habría que ver a qué tipo de mercado va dirigido, porque si es un mercado de consumo o es un mercado de negocios. ¿Cuál de los dos? Porque esos artículos se prestan para los dos tipos de mercado, porque de repente hay una empresa que dice, mire, yo creo que me haga 100 tazas, ¿verdad? Ok, está bien. O de repente hay alguien que dice, yo quiero mi tacita, bien bonito, con mi nombre, para que nadie en la casa me lo agarre. ¿Sí? De consumo. Ok. Entonces, básicamente es print on demand. Así se llama ese tipo de industrias. Print on demand. Es decir, que no importa lo que estén haciendo, te pueden imprimir la cantidad que uno quiere. Desde uno en adelante. Se llama print on demand. Ese tipo de industrias. Ok. Ahí podría ser cansado de... ¿Qué podría ser? Confundirte tu taza. Por ahí podríamos empezar. ¿Verdad? Vamos a ver qué otro encabezado hay para la taza. Okay. Algo bien importante también en los copy son los números. Esto es bien importante. Los números. Se pueden empezar con copies así. También se puede hacer con preguntas. Eso es bien importante, la pregunta. Ojo con esto, si va a ser un copy con una pregunta, empezando con una pregunta, tiene que ser una pregunta que no se pueda contestar con un sí, con un no, ¿sí? Sino que necesito más información. ¿Ok? Eso es bien interesante, es bien importante. Que no puedas contestar sí o no, sino que tienes que contestar, ok, yo quiero saber cuál es la información. Entonces, si vamos a empezar con un copy con pregunta, esa es la característica, que no tiene que contestarse ni sí ni no. Porque si uno contesta sí ni no, ¿para qué va a seguir leyendo? Y la idea no es esa. La idea es que la gente se capture con el título. ¿Sí? Por eso el título, que tiene que ver con el problema, es muy importante. ¿Está? Por aquí vimos el copy de la pastelería, que podría ser esta, ¿verdad? Estamos...
siento un producto vegetariano garantizado con sabor delicioso y ayudarte a perder peso. ¿Va? ¿Cuáles son esos síntomas y sabores? Bueno, es lo que quiero saber. ¿Ok? Podría ser para la pastelería. Dice que interesante, yo quiero comer bien y perder peso, ¿verdad? Tres secretos poco conocidos para perder peso, ¿sí? Ahí está. Esto podría ser también para la pastelería. Y este podría ser también un lead magnet, es decir, información. ¿Cuáles son esos tres secretos conocidos? Pocos conocidos, ¿cuáles son? Entonces ahí vengo, le doy clic, quiero saber cuáles son. Y ahí entra la otra parte del copy, que sería, empezamos con el problema, que este es el problema que queremos solucionar. Luego vamos con qué, con la solución del problema. Luego los beneficios. De ahí, ¿qué más seguía? La utilidad y la acción, ¿verdad? El call to action, como le decimos nosotros, call to action. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí hay bastante de pérdida de peso, ¿verdad? Pierda 5 kilos de grasa corporal. A ver. Ah, inclusive hasta podría ser otro lead magnet, ¿sabe cuál es? Aparte de la información, recetas para perder peso, un descargable. Eso también podría ser un descargable, ¿sí? Que de repente usted diga, pierda 5 kilos de grasa corporal en los próximos 14 días utilizando estrategias probadas para perder peso. Y dentro de ellas, pues, está promocionando los productos de la pastelería, ¿sí? También puede ser otra. Ok, vamos a ver. Estas son a ver, acá son ideas. Descubre cómo saber las sucias intenciones de tu banco y ahorrar miles de dólares cada año. Esto está bueno. Está bastante bueno. Descubre cómo evitar, podría ser, que confundan tu taza con la taza de los demás en la familia. Y ahorrarte un dolor de cabeza. ¿Y cómo voy a evitar eso? Bueno, con las impresiones, ¿verdad? De la taza, con tu nombre. Por decir algo. De todos modos, ahí ya le llegó al WhatsApp. Este documento que estamos viendo, ahí lo tienen ya. ¿Sí? A ver. Ok. Ok, ya sabe, Rocío. Bueno, entonces empezamos a trabajar. Vamos a Word. Yo puedo hacer, dentro de las estrategias de Facebook, yo puedo hacer 5, por ejemplo, podríamos utilizar, ¿se acuerdan cuando hablamos de las estrategias? Podríamos utilizar en este caso, podríamos hacer 2 perfiles, ¿sí? 2 perfiles de personas. Un perfil podría ser la idea que teníamos originalmente del pastel de cumpleaños, y el otro perfil puede ser las personas que quieran cuidar su salud, ¿sí? Porque ya se sabe que el pastel de cumpleaños no va a estar cumpliendo años todos los días, todos los meses, una vez al año. Pero hay un montón de gente que cumple años, ¿verdad? Hay un montón de gente que anda buscando y qué pastel voy a comprar, ¿sí? Hay un montón de gente, porque ya compré la vez pasada, compré de aquel. Hoy quiero variar, quiero comprar de otro. ¿Sí? No sé si a ustedes les pasa o de repente dicen, no, yo solo con esta marca, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que con cuestiones de pastel, así podríamos, de la pastelería, así podríamos pensar. Podría ser un segmento de mercado, los cumpleaños, es decir, un festejo. El otro podría ser el, ¿cómo se llama? La gente que quiere cuidar su salud. El primer lead magnet podría ser el descuento. Se lo llevo a su casa. El segundo lead magnet puede ser la receta. La receta, ¿pero qué gano yo con esa receta? Bueno, capturo los datos para luego hacer un retargeting a través de correos masivos. Y en el correo masivo o en el email marketing, yo podría poner ahí
alguna otra oferta, como por ejemplo reserve ya para, no sé si la pastelería tiene un lugar físico para poder llegar a comer o no, todo es en línea, no lo sé, pero de repente puedes ir, reserva tu lugar ya y te hacemos un 10% de descuento. Esa podría ser otra, ¿verdad? Estamos armando dos tipos de estrategias ahorita, dos tipos de estrategias. Bueno, entonces, ¿cuál de las dos le gustaría que hiciéramos? Queridos compañeros. Los escucho bien callados ahorita. ¿Qué será? El del 10% de descuento. El 10% de descuento, el del pastel. Uh-huh. Bueno, quizás un poquito más sencillo de hacer, ¿verdad? Más práctico. El del pastel está bien, va, démosle. El 10% de descuento del pastel. Ok. Bueno, entonces tenemos lead magnet. Bueno, tenemos la pastelería. ¿Qué más? Así es, ¿verdad? Si no me equivoco, quiero ver. Emma's Bakery se llama. Lead magnet. Sería el 10% de descuento. Y servicio a domicilio. El 20%, dice Samuel. Está bien agresivo, Samuel. Está bien. Sí, ¿saben por qué? Porque la idea es que o me llenan el formulario o mejor me llaman. Y cuando me llaman, ahí automáticamente hago el upsell, que es decir, les ofrezco otras cosas. Las velas, ¿sí? ¿Qué otra cosa les puedo ofrecer? Los vasos, los platos, ¿verdad? Hago el upsell. Ajá, Samuel, dígame. No, y si es posible, sería de demostrar el precio anterior, el precio original del pastel, y tacharlo y ponerlo ya con el precio de descuento. O sea, porque creo yo de que así como que llama más la atención. Claro que sí. Y otro detalle sería que en la página de aterrizaje o en el mensaje que vayamos a hacer, podríamos poner para las primeras 25 personas. Para las primeras 15 personas, podemos. ¿Solo vamos a atender 15 personas con ese descuento? No. Vamos a atender todas las que quieran, ¿verdad? Pero es marketing de escasez. ¿Ok? Es marketing de escasez. Entonces la gente, cuando hay escasez, uno está presionando psicológicamente para que diga, ¡ey, solo para las primeras 15! ¡Llama ya! ¡Pregunta! ¡Apúrate! ¿Verdad? Solo para saber, ¿verdad? Y ahí mismo cae la llamada, inmediatamente la persona que conteste, pues tiene que ser hábil en cerrar la venta, y ahí va el upsell, ¿verdad? Es decir, 20% de descuento, servicio a domicilio, y ahí va, ¿qué más va a hacer? Nosotros tenemos piñatas, tenemos los vasos, las gaseosas, ¿qué otra cosa podría ser? Pero, no sé, los sándwiches los podemos también hacer, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Dependiendo del tipo de cumpleaños que sea, ¿verdad? Los chatas. Entonces, por ahí va el asunto, ¿ok? Así que ya tenemos el lead magnet y comenzamos con el copy. Uy, nos quedamos hasta acá porque ya nos comió el tiempo, pero vamos a ir armando la campaña. El día de mañana terminamos el copy, comenzamos a hacer lo que es el arte y empezamos a ver lo que ya son las plataformas, ¿verdad? Para irlos montando. Poco a poco vamos a, y terminamos el viernes pues con toda la estructura de la campaña. Así que llegamos hasta acá, compañeros. Vamos a guardar el documento. ¿Hay alguna pregunta rapidito? Si no, pues hasta aquí llegamos. Yo tengo una consulta. Ajá. Digamos, cuando uno publica algo en las redes sociales, ¿cuál cree que es lo mejor? ¿Colocar el precio o no colocarlo? Porque por lo general yo no lo publico. Y siempre he recibido como críticas de que por qué no ponen el precio, cosas así. No sé realmente si será correcto o no.
o si eso llama la atención o no. Sí se puede las dos, dependiendo del producto o servicio que esté distribuyendo, pero sí se puede los dos. Samuel. No, la mano quedó levantada, sí, siempre se me olvidó. Bueno, aunando a la compañera que hizo la pregunta, realmente si el cliente o los prospectos le están diciendo mucho que ponga el precio, probablemente quizás tendría que ponerlo, ¿verdad? Y hacer una comparación. Hacer también marketing de escasez puede ser, lo que estábamos hablando ahorita. Mantengo este precio para las primeras 15 personas, las primeras 20 personas, o hasta tal día. ¿Sí? También lo puede hacer. Ok, gracias. Ok, perfecto. Llegamos hasta acá, compañeros.